momento para disfrutar, ¿no? Tenemos buenos conciertos, como el de Rosendo ya esta noche, espectáculos para todos los públicos, las fiestas al final son de todos alcañizanos, ¿no? Y como he dicho siempre, respetarnos todos, respetar la individualidad, la libertad individual de las personas, que cada persona vaya a los actos que más les gusten y a disfrutar de las fiestas que son para todos, ¿no? Yo siempre nombro la romería Puellos. Cuando llegas a la ermita, las campanas, muchísima gente, cada vez más gente con el traje regional. Yo creo que es el momento cumbre de las fiestas y cumbre en todo el año en Alcañiz. 5, 4, 3, 2. Este fin de semana lleno de completo de actividades, como te he dicho, concierto de Rosendo. También tenemos toros, luego tendremos también el domingo la romería de Puellos. O sea que yo creo que un fin de semana completito, ¿no? Así que a disfrutar. Pues espero vivir con todo mi corazón y con gran orgullo de representar a la Peña Taurina. Los toros es lo que más ilusión me hace, porque he ido desde pequeña, entonces es algo que espero siempre. La verdad es que es muchísima emoción, porque llevo toda la vida aquí, mi madre ya nos traía cuando éramos niñas y me hace muchísima ilusión en su 50 aniversario. Voy a ver las jotas, obviamente, me gustan mucho, pero también me apetece y tengo ganas de vivir los toros, porque es algo que también me gusta. Pues espero que muy bien, muy divertida, soy muy feliz. Yo estoy ilusionada por estas fiestas, vaya. Bueno, pues la verdad es que todos los años vivimos las fiestas con mucha ilusión, pero la verdad es que siendo reina pues se vive de una manera diferente, porque hay actos que no sabíamos casi ni que existían y pues ahora tenemos que acudir y con todas las reinas y pues nada, esperamos pasárnoslo muy bien con todas juntas. No sé de qué soy de Casp, pero bueno, pues yo no sé, espero pasármelas bien, conocer a otro tipo de gente y nada. To get a